El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. Aupao de Televisión, construyendo historia comunitaria. Hablando con Galeano llega a ustedes gracias a Consultorio Odontológico Susana Martínez, Edenti, odontología integral y especializada, ubicado en Hispania, Agropecuaria Los Riches, compra de café y pasilla ecosólida, Óptica Clásica Medellín SAS, Grupo Isinet SAS. Buenas tardes, amigos televidentes del canal comunitario Aupave Televisión y todos los que nos ven a través de YouTube. Recuerde, todos los lunes de 6:30 a 7 de la noche, ustedes podrán ver a todas estas personas, líderes sociales y comunitarios, emprendimientos territoriales y personajes e historiadores de vida. Así que hoy estamos desde la vereda El Tablazo, estamos más o menos a 10.5 kilómetros de la cabecera municipal. Y hoy vamos a tener un líder y una mujer de gran emprendimiento en esta vereda. Alejandra Osorio, muy buenas tardes. Quiero que le dé un saludo a toda nuestra comunidad del municipio de Betania y a todos los que nos ven a través de YouTube. Muy buenas tardes, Jairo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Alejandra. Bien, gracias. Sí, un gran saludo para todos y para todos los que nos van a ver. Bueno, muy bien, Alejandra. Nosotros siempre nos recorremos a nuestras veredas y averiguando que en El Tablazo hay una mujer muy emprendedora. Alejandra, ¿usted es casada? Sí, señor. No, casada no. Vivo en unión libre. Eso es igual, no importa. ¿Tiene hijos? Tengo una niña de 9 años. Bueno, ¿y ella está estudiando? Estudia aquí en la vereda, pues, hay escuela. Sí. Que es de jurisdicción de Hispania. Bueno, y parte de Betania también, porque estamos muy muy cerca a Hispania y Betania. Uh-huh. A ver, Alejandra, ya nosotros recorriendo nuestra vereda encontramos a esta mujer tan emprendedora. ¿Qué hace usted en esta vereda? ¿Qué hago yo? No, yo me dediqué, yo he hecho muchas cosas. Por ejemplo, yo he tenido cultivos de pepino, pimentón. También he trabajado en banano. Y trabajé pues mucho también con Fernando Riche y todo. Y ya después conseguí, y formé un hogar y ya trabajamos mi esposo y yo. Tenemos café, banano, estamos ahora con el emprendimiento de las abejas. Estamos en el fondo emprender y queremos salir adelante. Bueno, ahorita de todas estas capacitaciones y todo, pues... El líder de esta vereda me va a comentar cuántas reuniones y han ganado también premios para este emprendimiento. ¿A usted quién la indujo a las abejas? Me indujo pues mi esposo. Él hace por ahí aproximadamente 6 años que tiene las abejas. Yo era muy aparte, pero viendo la importancia de estos animales, me indujo a cuidarlas. ¿Por qué? Porque las abejas, si llegaran a desaparecer, el mundo entero también desapareceríamos. Entonces, por eso hay que cuidar el medio ambiente y sobre todo los animales. Bueno, hay una palabra muy bonita, el mundo desaparece. ¿Qué tienen las abejas que el mundo puede desaparecer? El 60% de los alimentos que nosotros nos consumimos lo polinizan las abejas. O sea, si las abejas llegaran a desaparecer,
En 4 años la población humana también desapareceríamos. Muy bien, entonces donde no hay flores, que me imagino que es de ahí, no sé si ahorita Ramiro nos puede explicar cómo es pues, el proceso, las abejas de qué se alimentan, si ellas salen a sacar la miel de una flor. Sí, él ahorita les va a compartir. Él ya un poquito más de conocimiento. Señor. Sí, y él fue el que la indujo a usted, ¿cierto? Su esposo. Señor. Bueno, entonces, me permite y ahorita continuamos con usted. Ramiro es un líder, un gran líder de esta vereda, del Tablazo. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad y a través de los de YouTube. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Galeano, por la invitación. Soy una persona de la vereda del Tablazo, soy un hombre muy inquieto y emprendedor. Como ustedes pueden saber, hace como 10 o 12 años tuve un emprendimiento de turismo en el cual fracasé, pero de todas maneras sigo adelante. Hoy en día soy un apicultor y nos dedicamos a la producción de miel de abeja, polen y propóleo y núcleos. Hemos dado valor agregado a los productos porque miramos que si los campesinos no le damos valor agregado a nuestros productos, seguimos como los antiguos, no salimos a ninguna parte. Mientras que un kilo de miel lo pagan en 10 mil pesos, si usted lo envasa, lo puede vender en 24 mil pesos. El polen, el propóleo y todo es por ese estilo. A ver, Ramiro, cuénteme y cuéntenos a toda nuestra comunidad, los que nos ven a través de YouTube. ¿Usted es casado? A ver, hombre Jairo, yo fui casado hace muchos años, pero yo soy tan de mala que las mujeres me dejan o tan de buena, no sé. Pero hoy en día tengo un niño libre con la última señora que se llama Alejandra y tenemos una niña de 9 años. Pero yo fui casado hace como 30 años. ¿Hasta qué año estudió? Séptimo bachillerato, séptimo aprobado. Bueno, ¿y por qué no siguió? A ver, hombre Jairo, yo no seguí estudiando porque en los años 80 más o menos, nosotros vivíamos, mi papá tenía una casa en Hispania y vivíamos en un sector que se llama La Sofía. Entonces nosotros vivíamos medio año en Hispania y medio año en La Sofía. Entonces mi papá tenía una casa y se la daba a un cliente para que nos hiciera de comer. Entonces daba que el mercadito que mi papá nos daba a nosotros, el hombre lo comía con la familia. Entonces nosotros nos poníamos a aguantar necesidad y yo nos aburrimos, nos dejamos de estudiar por ese motivo. Pero dicen que toda esta, la mayoría de esta vereda, pues uno escucha, vaya allá de los Gómez, pero va una casa, allá en el filo hay otro Gómez, que para aquel rincón otro Gómez, eso es que ha sido de una sola familia de esta vereda. A ver, hombre Jairo, vea, el Tablazo lo compraron los primeros Gómez hace más o menos entre, hablan de 130, 140 años. Estamos en séptima generación. El Tablazo fue comprado hace 130 años en 1.500 pesos y era una tierra aproximadamente por ahí de 6 o 700 hectáreas de tierra. En este momento predominan más la gente forastera que los mismos Gómez porque mucha gente ha vendido, otros ya han muerto y todo caso, pero ya predominan más las otras familias que los Gómez. Pero de todas maneras sigue siendo el Tablazo de los Gómez. Muy bien, sí, muy bien. Yo recuerdo que aquí había ese gran líder, ese jefe de este, que hubo un accidente donde él falleció también. Recuerda que como Kiko Gómez. Exacto, le decían Kiko. Kiko Gómez. Más o menos 40 años, ¿cierto? Sí, como en el 80-81 murió el señor. Sí. Un accidente, un cruce rápido 8. Exacto, que iba para la ciudad de Bolívar, todo eso. Él iba de Bolívar para Medellín y murió en ese accidente. Sí, y era el dueño de todo eso y él fue el que empezó a repartirle a todos sus familiares. El señor era un cliente muy contento para las peladas. Hablemos de todo eso, porque era muy contento para las peladas. Entonces resulta que él, al cabo de los años, se consiguió una novia. Y yo no sé por cosas del destino, él se montó en un bus de Rápido Ochoa y dicen que ese día iba a escriturarle todo lo que tenía a la novia. Dio la casualidad de que, yo no digo un milagro, casualidad o qué pasó, un bus de Rápido Ochoa se volteó. Se zafó una lámina de él y lo cogió y le cogió el corazón. Fue el único herido y muerto que hubo en ese accidente. No hubo nadie más. La señora se fue para Medellín, cogió tarjetas de crédito, todo lo que tenía, y él vació. La señora incluso tuvo herencia y ella nunca vino a reclamarla. Y los otros Gómez, nosotros fueron 14 herencias. Y hay herencias de 6 y 700 millones en este momento. Mucho, mucho, mucho. Y tu señora el terrateniente del Tablazo. Bueno, ahorita porque veníamos a comenzar también de abejas, pero vamos a hablar de otros cultivos. Porque claro, es que aquí, sí, primero vamos a hablar de esos cultivos y ahorita vamos a hablar de las abejas. Uh-huh. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se cultiva en esta tierra tan fértil, tan calurosa, tan buena tierra? Déjame, Jairo, nosotros tenemos una ventaja, que nosotros tenemos un sistema de riego único dentro de una zona cafetera. Nosotros tenemos un riego que
fue lo, ya la gente hizo el estudio y da para 30.000 habitantes. La pila de agua que nosotros tenemos es para 30.000 habitantes. Aquí se cultivaba pimentón, tomates, habichuelas, de toda clase de cultivos. Pero pasa lo siguiente, en este momento la pire plagas y enfermedades que hay ya no dejan cultivar mucho. Porque es que hay que hacer vedas. ¿Qué es vedas? Dejar de sembrar 2-3 años para que las plagas y enfermedades desaparezcan y volver a hacer. Pero aquí llevamos 40 años cultivando consecutivamente y en este momento no podemos. Lo que es tomate, no somos capaces de cultivar. Pimentón, tenemos un enemigo más peligroso en este momento, pimentón, de plagas y enfermedades, que es el pájaro. El pájaro aprendió a comer pimentón, entonces lo daña más que todo. Pero en este momento se cultiva. ¿Y el pepino? Pepino, pero también hay un problema. Usted ve que con esos cambios climáticos que hay mucha agua. Y una pepina en 2 o 3 días se va a pique por una cosa que se llama mildeo velloso. Porque es que yo, ahorita recorriéndome estas fincas, mientras usted llegaba de sacar la miel, estábamos mirando, pues se ve lo más de bonito. Yo dije, pues, ¿cuál es la plaga que tenemos acá? No, Jairo, aquí hay mucha plaga, mucha. Pero así en otra parte está como todo seco. Uh-huh. ¿O no será tanto por tanto veneno que se les echa? Ah, claro, aquí ese es otro problema, que aquí se echa toda clase de veneno. A ver, los riches son muy inquietos. Supongamos, ¿cómo se llaman? Diego, el hijo de Riche. Él hizo un invernadero, pero eso es para gente de mucha plata. El mero invernadero le hablan como de 10 o 12 millones de pesos. Para 3.000 matas, y eso es un invernadero que no le entra ninguna clase de plaga, porque es una malla especial. Imagine que él trajo mallas desde Israel, entonces hizo un invernadero, pero eso es de para gente muy billetuda. No sé qué tendrá en este momento en él, pero eso es lo bueno que se puede hacer en este momento en el tablazo. Pero es para gente que tenga modo, porque es que uno que es pequeño, ¿con qué va a sacar 10 o 15 millones para un invernadero? Pero bueno, ya viendo ustedes que todos estos cultivos se han acabado por esta plaga. Por eso usted ya se dedica un juez más a las abejas. A ver, Jairo, hay que diversificar. El que no diversifique está mandado a recoger. Yo no sé cómo viven veredas que solamente viven de un grano de café. Aquí supongamos cultivamos tomate, pepino, pimentón, todo eso. No, ahora nos metimos con limón. Ya tenemos limón, ya pueden haber 300 o 400 palos de limón sembrado. Yo me metí con penca sábila. Todavía hay algo de banano. Por ahí siembran alguito de pimentón, habichuelas y cositas de esas. Pero de todas maneras no hemos dejado caer el carril. Tenemos que ir y abejas últimamente. ¿Abejas por qué? Hombre, Jairo, porque es que hay que protegerla. La gente ve un enjambre y lo matan. No se pueden matar, señores. Vea lo que dijo la señora ahora. El 60% de los alimentos que nos consumimos lo polinizan las abejas. Dígame usted qué nos ponemos a hacer los seres humanos sin el 60% de los alimentos. No tenemos maíz, no tenemos cítricos, no tenemos nada. Entonces nos morimos. Porque eso es de mera carne o de mera sal o de mera cosa, no es capaz de vivir. Usted necesita otras cosas. Entonces hay que proteger los animales. Sí, muy bien, eso nos cuenta pues su esposa, y es la realidad, porque yo escuchaba también en diferentes partes, viendo noticias, las abejas es lo primordial en el ser humano, tenerlas en el ser humano. Pero yo hago una pregunta, esas abejas que vemos nosotros, supongamos en el parque, uh-huh, como ha estado en estos días, ¿esas también sirven para ustedes traerlas? Jairo, ¿sabe qué es eso? Es hambre. Eso es hambre que tienen las abejas. ¿Por qué? Porque es que anteriormente usted se acuerda que todas las cafeteras eran llenas de guamo, de matarratón y todo. Y los seres humanos, dice, somos lo más destructivo que hay en la tierra. Que los animales, no, somos más animales nosotros que los mismos animales. Porque es que un animal no va a tumbar lo que le hace de provecho. Y hoy en día ante la gente de querer producir más cantidades de cosas, acaban la naturaleza y es lo que pues, nos está pasando. Entonces los animalitos, los que llegan al parque, es buscando comida. Porque es que están muertas de hambre en el campo, ya no encuentran ellas que comer. Y las abejas hay que alimentarlas. Es que mucha gente cree que tener abejas es tener un cajón y meter unos animalitos allá. No, hay que alimentarlas. ¿Qué hace usted con hambre? Usted va y roba, usted va y le pide a la gente. Ellos no son capaces ni de robar ni de pedir a la gente, ellas tienen que buscarla donde está. Entonces las abejas hay que alimentarlas. En épocas de invierno, a una colmena buena se le debe echar mínimo 1 kilo de azúcar por semana. ¿Para qué? Para que las abejitas tengan comida en la colmena. Y si la reina ve comida, ella pone. Si ella no ve comida, ella no pone, porque este no es boa. Una reina llega a poner entre 2.500 y 3.000 huevos por día, si tiene comida. Si no tiene comida, ella no pone. Entonces, ¿qué pasa? Una colmena está entre 80 y 100.000 abejas aproximadamente. En 2 o 3 meses de invierno, esa colmena se fue a pique a 10 o 12 mil. Entonces, ¿por qué la gente dice, por qué no hay miel? No hay miel, ¿por qué? Porque al pasar un invierno, se murieron las abejas,
ellas necesitan toda esa época de verano, está floreciendo, para poder poblarse de nuevo la colmena, entonces ahí es donde nos sacan. Hay que cuidar, señores, hay que cuidar las abejas. Ramiro, a eso voy yo, pero mientras nos vamos a un corto comercial, vamos a continuar hablando de las abejas. Las empresas públicas municipales de Betania te recuerdan las rutas de recolección selectiva que debes seguir para evitar proliferación de vectores contaminantes y mantener la zona urbana limpia y sana. Lunes y viernes, aprovecha para sacar tus residuos orgánicos. Puedes depositar cáscaras, restos de frutas y verduras, huesos, hojas secas, restos de comida o cualquier material biodegradable. Martes y sábados. Estos días debes sacar los residuos inservibles, como por ejemplo ropa vieja, pañales desechables, papel y toallas sanitarias, cerámica, focos y lámparas, material de Trapac, envolturas de dulces o Ecopor. Los jueves saca los residuos reciclables como botas de caucho, plástico que estira, canastas de huevo, botellas de plástico y vidrio, enlatados, plegadizas, juguetes, papel y cartón que estén limpios y secos. Te invitamos a que dispongas tus residuos los días en que está estipulado. Así evitas sanciones y contribuyes a cuidar nuestro municipio. Comprometidos con el cambio climático porque Betania piensa verde. Empresas públicas municipales de Betania, entregamos calidad de vida. A ver, Ramiro, no sé si será que uno es muy bruto o que nosotros entramos ahí en el parque, se asientan las abejas, uno le echa que tintico con azuquita por encima. A ver, ¿usted qué recomienda? ¿Eso no se puede o sí se puede? Hombre Jairo, eso sí se puede, claro, es que ya están buscando comida para llevar a la colmena, porque es que están muertas de hambre. La gente dice, hombre, ¿qué es que esto? No, están muertas de hambre. Pero no, yo hablo porque es que se le echas con tinto. Ah, no, yo creo bueno. Que no, yo no, porque algo si va a comprar, entonces coge el cubito de ese, écheslo solito, lo remoja de pronto con una agüita o algo, o le eche un poquito, ellas clasifican eso, ellos llevan a la colmena y ellas purifican eso, ellos lo convierten en miel. Eso lo convierten ellas en miel porque quedan trabajadoras. Ellas no vayan a creer que supongamos si una abeja llega al campo y saca miel, la deja así, no. Ellas van y sacan miel, pero hay otras que están procesándola hasta dejarla completamente pura y operculada, y ellas saben que está completamente pura. Pero son más bravas esas que tenemos ahí sueltas. No, esas son africanas, claro, es que todas son agresivas. Sí. Porque es que hay una italiana europea, pero es que ya no trabaja. Hombre, No, mejor no paso de ir. Bueno, listo. Entonces, sí, son africanas, me dice esas. Claro, son africanas, sí. Y las que ustedes tienen allí en el... Africanas, también. Son africanas. Son iguales de bravas, de agresivas, donde usted las tiene, igual de agresivas que están las que están en el parque. Claro, porque... Son igual. Supongamos, si usted llega a esa abejita, usted se la pone en la mano y medio la toca, y ya la va a picar ahí mismo, porque la defensa es ella. Y ella tiene pronto, esa es la defensa de ella, pero toda abejita que pique se muere. Porque miren y veré de pronto que ya al dejar el chiche sale todo lo que llama tripitorio menudo, le queda sí, pegado sí. El chiche. Ah, sí, sí. Y ahí ella muere. Ah, ella muere, claro. Ella muere. Cuando toda la que pique se muere. Sí. Se muere porque ya quedó sin órganos. Pero bueno, listo, pero no se acabarían porque ya... Ah, no, claro, no se acabarían, como le digo, si se alimentan. Porque es que he visto apiarios que donde habían 30 y 40 colmenas y en este momento hay 10 o 12. ¿Por qué? No las cuidaron. Es que llevamos una temporada de invierno muy larga. Entonces los animales no tienen que comer. Hay que alimentarlas. ¿Con qué se alimentan? Azúcar, ripio de polen, leche de soya, muchas cosas. Es que hay muchos alimentos para echarle a las abejas. Lo que pasa, hombre, Jairo, es que queremos todo, que todo nos produzca sin meterle nada. Jairo, si usted no cuida una vaca, se le muere. Si usted no cuida un cerdo, se le muere. La gente dice, hombre, pero si usted le echa azúcar a sus abejas, eso es miel de azúcar. No es miel de azúcar, le voy a decir el por qué. Yo cojo un kilo de azúcar y lo derrito en 800 centímetros de agua. Serían 1.800 gramos. Yo se lo he hecho a una colmena. Una colmena me tiene entre 80 y 100 mil abejas. ¿Listo? 80 y 100 mil. Entonces, o sea que a toda, con un gramo de eso,
se tienen que alimentar 5 colmenas por 7 días. Yo le hago la pregunta, ¿qué es eso para 7 colmenas durante 7 días? Eso no es nada. Entonces eso no es miel de azúcar. Lo que pasa es que la gente... Es como yo decir que si yo cuido una lechería y le echo mi ganado, yo estoy comprando... ¿Qué es? ¿Usted compra leche? Ajá. ¿Pero usted por qué? Porque cuida la vaca. Si no cuida la leche, es que es de lógica. Usted cuida un cerdo con cuido. Y es carne lo que está comprando, no está comprando cuido. Así es. No, otra cosa que a uno pues lo impresiona es cuando uno ve todas esas abejas. ¿Cómo sabe usted que hay 80 o 90 mil? Son aproximaciones, Jairo. ¿O son cálculos? Cálculos que es como la gente dice que de aquí al sol hay 150 millones de kilómetros. Nadie lo ha medido. Que la Tierra pesa no sé cuántos trillones de toneladas. Eso nadie lo ha pesado, ni han hecho la báscula. Y son aproximaciones de la gente, el que trabaja las abejas. Uno se basa por lo que le dicen, todo, por de internet y todo lo que le enseñan, sí, a uno. Porque es que es muy difícil. Uno ir contando de a una. Pues para ser difícil. No, es que no es capaz, no es capaz de contarla. Sí, eso es cierto. Gente, claro. Sí, son cálculos. Cálculos, claro. Bueno, eso hay un proceso, ¿cierto? Claro. Hay un proceso. También tiene un proceso, claro. Y todo, miel, polen, propóleo y núcleo y todo. Hay gente que saca jalea real, otro que vende reina y todo. Pero nosotros solamente nos dedicamos miel, polen, propóleo y venta de núcleo. Venta de núcleo es coger usted una colmena, partirla, esperar que ponga reina, que saque una reina. ¿Qué es un núcleo? Usted coge una colmena, y una colmena buena tiene más o menos 8 cuadros con cría. Usted de esa colmena saca 2 cuadros con alimento y saca 1 cuadro con cría abierta y 1 con cría sellada. Se lo saca y los pone en un cajón que se llama portanúcleo y usted empieza a vigilarla. Esas abejitas, al verse huérfanas a las 24 horas, ellas cogen un huevito de eso y estiran una celda real. Y entonces empiezan a alimentar la reina. Esa reina no se alimenta sino con jalea real. Una abeja dura solamente 45-50 días, mientras que una reina puede durar 7 años porque come solamente jalea real. Hay gente que le trae unas botellas de media que es jalea real. Eso no es jalea real, eso es azúcar con huevo batido. Y la gente es tan huevo. Exacto, sí. Tan... Sí, como buen paisa. ¡Epa! Como buen paisa. Que carreta, no, Jairo, sí. Eso no. Sí, porque yo he comparado mucho eso, que vienen con engaños de otros lados. Claro, con los culebreros. Exacto, las medias de jalea real. Sí. No. Y va uno y es pura azúcar. No, y huevo de... Y sí, eso tiene como un sabor a ese huevito de... Claro, y eso, las celdas reales son unas cositas pequeñitas así. Y le meten ahí, y eso hay que extraerlo, me parece que como a los 4 días. Usted dice que se la coge al núcleo, se la saca y la mete dentro de miel para preservarla. Y usted vende 4, y toda celda real de esas, que es una cosita y que tiene una migaja de nada, eso vale como a 3 o 4 mil pesos toda celda. Un frasquito con 5 vale como 20 mil pesos. Entonces, como me van a decir que una media de euro le van a dar 10 o 12 mil pesos. Eso es puro. Ahí le están dando en la cabeza, claro, uno. Ahí le están dando. Boba que compra eso. Por ejemplo, yo he visto que la de acá, sí, ¿te sí? ¿Te ha comprado? Sí, pues sí. No, una vez sí compré y yo dije, no, esto no es mi, esto no es de la real, la original. No, Jairo, y me fui para una vereda también donde hacen los mismos procesos que hacen ustedes. Y era muy diferente. No. Muy diferente del todo. Bueno, ¿cada cuánto sacan ustedes miel? ¿Cada cuánto? Jairo, eso depende, vea. En épocas de verano, cuando hay tantas florecillas, se saca por ahí cada 8 o 15 días. En épocas de verano, que hay... En verano. Como le digo, en este tiempo hay que alimentar. En este tiempo hay que alimentar la abejita, hay que echarle la azucita, hay que estar muy pendiente de ella y todo eso. Y entonces, por decir alguno por ahí, uno como va vigilando cada 8 días, uno de pronto ve que están recogiendo mielita, y cuando las ve cargaditas, puede ser cada mes, mes y medio y así. Entonces uno acumula la miel para poder cubrir todo el mercadito que tiene. Hay mucho pedido, no somos capaces de cubrir el pedido que tenemos en este momento. Bueno, muy bien. ¿Y cuántas medias, si hablemos lo de medias? Porque media, la en presentación de 500, señor. Sí. ¿Cuántas medias más o menos sacan ustedes? Por ejemplo, ¿hoy cuántas medias sacaron? No, Jairo, hoy sacamos muy poquito. Hoy pudimos sacar más o menos pues, entre 60 y 70 medias, muy poquita. Sí, tan poquita, porque hay mucho invierno y todo. Ah, claro. Claro, es que hacía también como 2 meses no sacábamos. Exacto, sí. Poquito, claro. Sí, pero siempre pues sacaron... Pero es que supongamos, en las colmenas que tenemos en una época de verano, puede sacar por de unos 150 kilos, que son 300 medias. Pero de todas maneras, algo es algo, peor es nada. Bueno, ustedes como líder y como emprendedora, ¿usted han asistido a capacitaciones?
En este momento yo hice una por Betania y ella está en una hora del Sena, también por el lado de Hispania. Es que lo que pasa es una cosa, Jairo, es que esta casa me dicen que es de Betania, los de Betania, y los de Hispania me dicen que son de ellos, entonces no sé, yo esta casa... ¿Cuál casa es esta? ¿De Betania? Ah, bueno, sí, es de Betania, por eso... Sí, porque si vamos a mirar de donde más a quebradita para acá... No, eso es de Betania, porque es que donde está la quebradita... ¿La mantequilla? Sí, ahí donde está La capilla, que para acá es Betania, porque es que ya la capilla es Betania, Hispania, pero ahí para acá ya es Betania. Olvides, no es de Ciudad Bolívar, que estamos cerquita acá. Bolívar desde allí de la cordillerita, hey. Sí, y Hispania desde allí de la capilla para allá, Hispania y Betania, de la capilla para acá. Es todo eso, entonces esta casa, ¿cómo es que usted va a decir? No, por eso si estamos del río para acá también. Yo vengo los de Hispania, hombre, es que esta casa es de nosotros. Bueno, entonces, bueno, listo. No vamos a pelear por eso, como yo, como buen betaneño. Betaneño y ella como buen betaneña. Bueno, entonces vamos a darle unas palabritas. Alejandra, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Alejandra, en este momento, ¿qué estudio está haciendo usted con Escena? Estoy estudiando algo de apicultura. Es un curso que estoy haciendo por los lados de Hispania. ¿Y eso tiene un costo? No, eso es con el SENA, eso no tiene costo. No tiene costo, sí, el SENA está con Fondo Emprender. Sí, señor. Cierto. Bueno, ustedes pasaron la prueba a Fondo Emprender, sí. El primer filtro, ya vamos para el segundo. Para el segundo, vamos a ver cómo nos ¿por ahí va? ¿De cuánto le han dicho? Nos han dicho que son por ahí 80 millones. Sí. Por ahí está muy cerquita también de unas veredas con 80 millones de pesos. Qué bueno, ojalá, y yo a ustedes les deseo que sea así, que ganen también los 80 millones para comprar, eso es para comprar equipo. No vaya, sí. No vaya usted a esperar que le van a dar la platica a comprar guardientico y tal. No, para comprar todos los equipos. Sí, señor. Todos los equipos. Sí, es así. Lo que es. Exacto, y sí. Y será, porque es el gobierno, el municipio, sí, Fondo Emprender, están muy metidos todas. El SENA. Está el SENA y Fondo Emprender están como de que la están mano. Allá. Bueno, que. ¿Qué equipos usan ustedes, a ver, y los nombres? Para usted poder ir a sacar miel, ¿qué equipos usan ustedes? Lo primordial, sí. Botas. Están las botas. Las botas, el overol, una careta. La careta, mostremos la careta, porque yo sé que mucha... Sí, ahí lo vemos. Entonces uno queda así. Y tiene que ir muy protegido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. No va así como está usted. Sí. De ahí ya lo sacamos para tablas. Sí, sí, eso es cierto. Vea, imagínese que aquí veo yo unas... Los chiches, ellos me están pegando de acá de esa tela y muy gruesa. Claro, eso es el número 8, es el drill más grueso. Un drill, sí. Sí, eso es drill. Gruesísimo. Número 8. Si no fuera así, tan, sí. Le digo que... Estamos envenenados por la abeja, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y pero es que yo he visto... También guantes de... Ah, y los guantes, claro, porque lo primero también que cogen es piel. Uh-huh. Lo primero que cogen es piel. Bien. Y está uno muy protegido. Yo por otro fui por allá porque yo dije para salir bien picado. Pero ahorita vamos, Ramiro... Ramiro, ahorita vamos a ver un proceso, ¿cierto? Pero quitemos eso para que la gente lo vea. Ya lo vieron, ¿cómo es? Se ve hasta bonito, me Ramiro, usted con eso. Gracias, sí, bueno, vamos a ver ahorita el proceso. ¿Cuál proceso nos va a enseñar usted? A ver, Jairo, las mieles hay que colarlas. Sí. Nosotros tenemos, por decir algo, nosotros tenemos una olla, pues, de esas de aluminio, eso es como de aluminio, en lo que se hacen alimentos normalmente, se pasa por una organza. ¿Qué es una organza? Como esa tela de toldillo o malla, bueno, como la quieran llamar así. Ahí se saca los primeros filtros, que son, ¿qué? Abejas, pichones, paticas y muchas impurezas que tiene. Fuera de eso, cuando esa miel sube, se decanta. ¿Qué es decantar? Sacarle de pronto las suciedades. Después de eso calentamos. A ver, Jairo, esto, la última palabra como que no la tiene nadie en esto. Unos dicen que hay que calentar, otros que no. Otros que a 50, otros que a 40 grados. Nosotros tenemos un fogón industrial. Tenemos el termómetro también para medir la temperatura. Nosotros calentamos entre 45 y 50 grados, no más, y pasamos. Dejamos reposar y pues volvemos a envasar. Tenemos envase, presentación en 500 gramos.
500 gramos. Porque es que la botella de aguardiente es para 375 milímetros, pero en agua. Pero la miel es más densa y más pesada que el agua. Ajá. Entonces ella pesa a 500 gramos. ¿Eso no tiene fecha de vencimiento? No, Jairo, no tiene fecha de vencimiento. La miel de pronto tiende a cristalizarse. ¿Por qué? Porque es que la temperatura de una colmena está entre, hablan de 35, 37 grados. Hablan. Yo sí, creo que nadie ha ponido el termómetro, como dijimos ahora. Nadie lo puede, hablan de eso. Entonces usted lleva esa miel a temperaturas de 10, 12 grados, tenga la tendencia de que de pronto le va a cristalizar. Entonces una miel se cristaliza y la gente dice que es mala. No es que sea mala, cambió la temperatura. Ah, usted lleva aceite al morro de farallón y se le cristaliza. Ah, sí. Bueno, entonces ¿qué pasa? La gente vuelve, calienta agua, la mete ahí y vuelve, a lo normal. Nos dicen que en Colombia es el único país que come miel líquida. Sí. Porque en Europa, Argentina y todo la utilizan como mantequilla. Esa cristaliza la utilizan como mermeladas, mantequilla y todo en el pan. Y aquí, si está cristalizada, está mala la miel. Si yo quiero un pedido de 12, 15 botellas, de media de... ¿Qué hago? ¿A dónde tengo que llamar? No, ahí en la botella, ahora le damos más o menos los teléfonos, tenemos contacto, tenemos etiqueta y todo. Vamos a decirlo para que usted sí se lo sabe, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esa miel? ¿Cómo se llama esta microempresa? Bueno, esta microempresa se llama Productos Apícola en la Montaña. Y nos pueden contactar en el WhatsApp, en Instagram, en Facebook y... Deme el teléfono. Bueno, el teléfono es 314-639-4827. Y si de pronto, si les da por venir, vengan acá al tablazo. Es una vereda amañadora, muy amañadora. Vea, estamos desde muy temprano, Gabriel y yo. Pero aquí amañados, viendo esta belleza de paisaje. Entonces, ahí como les digo, los encuentran. Si quieren hacer pedidos, llamen al teléfono nuevamente. 314-639-4827. Ramiro, muchísimas gracias por este rato. Le hemos quitado un buen rato a usted. Quiero que se despida de nuestra comunidad y los que nos ven a través de YouTube. A ver, Jairo, esto no es quitar tiempo. Yo considero que las empresas grandes se han hecho es porque tienen mucha publicidad. Yo considero que este es un programa muy importante y yo sé que este programa lo va a ver mucha gente a nivel nacional e internacional. De pronto no estamos en condición en este momento de cubrir necesidades muy grandes, pedidos muy grandes. Pero tengan la plena seguridad de que si nos ganamos lo del Fondo de Emprender, que es un costo de 80 millones, en este momento tenemos 20 colmenas y con el Fondo de Emprender vamos a subir... es a 90 colmenas, que vamos a tener una producción aproximada entre 2.500 y 3.000 kilos de miel. Entonces yo considero que vamos a poder cubrir muchas necesidades. Espero que vean el programa, que se animen, que vengan al tablazo, porque fuera de abejas tenemos mucha cosa también. Tenemos penca sábila, montamos turismo también, está muy abandonadito, pero de todas maneras tenemos un río muy bueno donde pueden comerse en un jiambre, donde pueden hacer un almuerzo de olla, donde se pueden bañar en el río. Y de todas maneras... Y estamos cerca, aquí hay carro todo el día, a 10 kilómetros, .5 desde Betania al tablazo. Tenemos ruta todos los días, 3 veces al día, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. De todas maneras, muchas gracias. Espero que este no sea el primero, sino la primera de muchas. Exacto. La primera de muchas de ahora para adelante. Muchas gracias por venir. Bueno, Alejandra, despídase. Muchas gracias a usted, Jairo, a la orden por aquí. Vuelvan y no creo, y quiero que esta sea muchas de muchas. Sí, como lo dijo su esposo. La primera de muchas. Listo, bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos visto en esta media horita. En Hablando con Galeano, Jairo Alberto Galeano Quiseno, y en cámara está nuestro amigo Gabriel Ramírez. Hablando con Galeano llega a ustedes gracias a Consultorio Odontológico Susana Martínez. Edenti, odontología integral y especializada, ubicado en Hispania. Agropecuaria Los Riches, compra de café y pasilla ecosólida. Óptica Clásica Medellín SAS, Grupo Isinet SAS. Pa, 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 pa
papá.